Amén. Y sin más, vamos a pasar a la hermana Florinda Magafas, que va a continuar. Amén. Bienvenido a la casa de Dios. Esperamos se goce. Ponga la parte suya porque ya Dios puso la de él. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, y Dios les bendiga. Bienvenidos a todos los que están aquí visitando. Hoy le damos gracias al Señor porque nos han dado la oportunidad de presentar el drama de Navidad. Por favor, les pedimos que no obstruyan los pasillos, el pasillo de enfrente, los de los lados, porque van a estar entrando los participantes. Les pedimos paciencia también porque la mayoría son niños y jóvenes. Le damos gracias a Dios a todos los que han estado viniendo. So, empezamos. Amén. Dios bendiga a todos ustedes. En este día queremos, por medio de este drama, recordar un suceso histórico que el mundo entero celebra como la Navidad. Muchos han distorsionado la verdadera Navidad, haciendo de este evento comercialización, fiestas, borracheras y más. Así se ha perdido el significado y la importancia de este suceso que cambió la historia de la humanidad para siempre. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, y su mujer era estéril y de edad avanzada. Ambos eran justos delante de Dios. Un día a Zacarías le tocó ministrar el incienso delante de Dios, como era costumbre.
Después de aquellos días, concibió Elizabeth y se recluyó en su casa, meditando en su corazón sobre esta gran bendición. De generación a generación, los padres judíos se encargaban de transmitir las profecías a sus hijos e hijas. Cada jovencita estaba familiarizada con esta profecía. Por tanto, cada jovencita anhelaba ser la elegida por Dios y tener el privilegio de ser la madre del Mesías. Así, así pasaron entre 690 y 700 años. Y un día, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la familia de David. El nombre de la virgen era María. Y María se levantó de prisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Entre las mujeres,
Así se regocijaron las dos protagonistas de dos grandes milagros, un privilegio único, la madre del Mesías y la madre del precursor del Mesías. María estaba preocupada, pues José no sabía de su embarazo y no sabe cuál será la reacción de José. Muchas preguntas llenan su mente. Aunque sabía que José era un hombre justo y que la amaba, no sabía cuál sería la reacción de él. Nueve meses más tarde, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todos los pueblos fueran empadronados. Esto es, que cada persona regresara a su lugar de origen. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto José era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mientras ellos cuidan de su rebaño, he aquí, se les presentó un ángel del Señor y su gloria los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María, pastor?
y cumplidos los días de la purificación de ellos, María y José trajeron al niño para presentarlo al Señor conforme a la ley. Y he aquí un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Estaba también Ana, profetisa, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Ella servía en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. Por aquellos días gobernaba en Judea, Samaria, Galilea, Perea y gran parte del territorio del Jordán Herodes el Grande, un rey con grandes capacidades físicas e intelectuales, un hombre decidido, inteligente y astuto, un hombre con una sed insaciable de poder y desconfiado en extremo, un hombre que fue capaz de dar muerte a su propia familia con el fin egoísta de no compartir el trono con nadie. Aconteció que unos astrólogos del Oriente tenían tiempo estudiando las estrellas. Estos astrólogos sabían la profecía acerca del Mesías y seguían el movimiento de una estrella en especial, y los sabios se dirigen hacia Jerusalén. Coherente acerca de este rey, de un Mesías. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Qué de ti? En Belén lo único que hay es un montón de gente ignorante que le hace caso a lo que estos dicen. Un Mesías, un rey. Thank you.
Herodes, pues, averiguando diligentemente, los envió a Belén, y ellos, siguiendo aquella estrella en especial y siguiendo las indicaciones del rey Herodes, se dirigieron a Belén. Y entraron en la casa donde estaban José, María y el niño Jesús. Al ver al niño, se postraron y le adoraron, y ofrecieron para él regalos muy costosos, dignos de un rey. Mientras ellos dormían, un ángel del Señor les habló en sueños. No vayan a Herodes, vayan a su casa por otro camino, porque Herodes busca al niño para matarlo. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Por eso Dios, movido en su amor y misericordia, decidió salvarnos por medio de Jesucristo. Decidió enviarnos el regalo más maravilloso, su perla más preciada, su Hijo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la verdadera Navidad, el regalo de Dios al mundo. Gracias por nacer.
nuestro mundo alumbró. Te quiero adorar en este día especial. Pero también en mi ser siempre te celebraré. La luz al mundo llegó por ese vil pecado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, ¿pueden sentarse? ¿Sí se oye? Okay. Gloria a Dios, pueden sentarse, hermanos. Les damos gracias a cada uno de los niños que ha estado participando y vamos a despedir a los borreguitos. Emmanuel Guerrero, Abigail Guerrero, Otoniel Lima, Elizabeth Tobar, Lidia Ramírez, David Jeremiah Contreras, Josué Fernández, Shailo Estrada, Yaritza López, Galilea Domínguez, gloria a Dios. Vamos a los soldados, Jonathan Magafas, Jafet Valdés, David Llanes, los Reyes, Argenis Amador, Gabriel Rivera, Juan Medina y Eric Pineda. Gloria a Dios. Aileen Magafas, como pastores, Richo García, Lupita Contreras, Julian Colón, Herodes, Kevin Castro, la sirvienta de Herodes, Solimar Medina, Josué David como el ángel Gabriel, Luis Giovanni como profeta Isaías, Caleb Rivera como Zacarías, sacerdote y pueblo, Keila Rivera, Elizabeth, doncella y pueblo, Churi Magafas, doncella, pueblo y Ana, Ana la profetisa, Juliana Herrera, María y doncella y pueblo. Eduardo Isaías Vidal es el bebé Jesús, aleluya. Brian Contreras, José y pueblo. Angie Castro, pueblo. Isabel Alonso, estrella y pueblo. Oscar López, mesonero, Simeón y pueblo. Ruth Lima, ángel y pueblo. Génesis López, ángel y pueblo.
Galilea Domínguez ya salió. Jacob Franco también. Okay. Las doncellas. Vamos a. Luisa salió. ¿Tu nombre? ¿Ya salió el de ustedes? ¿Ya? Anselmo como pueblo. Josué también es borreguito. Luis, profeta Isaías. Las doncellas. Cristal Contreras, Sara Lima, Cristal Medrano, Juliana Guerrero, Jasmine Guerrero, Evelyn Rosso y Kimberly Rosso. Amén. El bebé Jesús ya salió. La hermana Ada también. Queremos todo esto no se hubiera sido posible sin la ayuda de las hermanas que han estado aquí, Ita Herrera, Ada Arroyo, Lupita Muñoz, aunque no está aquí, Nidia Rivera, Javier Rivera. El escenario fue un buen trabajo, ¿cuántos dicen amén? Está dirigido por el hermano Luciano Contreras, amén, Jaime Magafas, Jairo Orzúa, Jairo Zúñiga, Edgar Guerrero, Joel Olmedo, Alfredo Barrientos y Víctor Barrientos no han venido a la iglesia, pero ellos vinieron. Aún Dios proveyó, amén. Ronald Tobar, Samio Ceguera, Isaí James, María Díaz, Marta García, Ignacio Romo, Brian Contreras, Roger Díaz, Jafet Valdés, Rey Guevara, Alejandro Franco, Guillermo Castro y el sonido. Increíble la hermana Maritza Rivera y Armando Herrera en las luces. Amén. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Démosle un aplauso.